¿Cómo están, amigos de Primera Plana? Soy Paola Rojas y esta es la información. Resumen informativo. Andrés Manuel López Obrador dijo que van a impugnar la elección en el Estado de México. Enfocarán su estrategia en 5 de los 45 distritos de la entidad en los que detectaron irregularidades. En tanto, terminó el cómputo de votos para la elección mexiquense. El candidato priista Alfredo del Mazo obtuvo 33.69%, seguido de Delfina Gómez de Morena con 30.91%. En sesión del Congreso de Coahuila, legisladores del PAN y de la Unión Democrática de Coahuila pidieron la destitución de la consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado, Gabriela de León, por las supuestas violaciones de paquetes electorales e irregularidades en los comicios. Y el INE llamó a los partidos a presentar sus pruebas por las denuncias de fraude en las elecciones. Agregó que se van a analizar las quejas por la operación de los conteos rápidos y los preps. Esta tarde se dio a conocer que el presidente Peña nombró a Misha Leonel Granados como nuevo consejero jurídico luego de la renuncia de Humberto Castillejos. La CEIDO pedirá prisión preventiva para los exgobernadores de Veracruz, Javier Duarte, y de Quintana Roo, Roberto Borge, cuando se logre su extradición. Agregó que tiene elementos suficientes para obtener la medida en ambos casos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación a la Secretaría de Marina al acreditar que su personal torturó y violentó sexualmente a dos personas detenidas de forma arbitraria en San Luis Potosí en 2013. Un tribunal federal confirmó las sentencias de 14 a 29 años de prisión contra 19 personas por el incendio en la guardería ABC. Se confirmaron también las sentencias absolutorias de los coordinadores de zona, del delegado del IMSS, la representante legal de la guardería y el secretario de consejo. Y la canciller alemana Angela Merkel llegó a México. Se reunirá con el presidente Peña para revisar el estado de la relación bilateral y el diálogo político frente a los retos globales en el marco del G20. En los mercados, el Dow Jones y el Nasdaq en Nueva York, la bolsa mexicana perdió poco, 0.01%. El dólar cerró en 17.65 a la compra, 18.45 a la venta. La vuelta al mundo. Y en el mundo, Donald Trump dijo que el testimonio del exdirector del FBI, James Comey, ante el Senado no demostró colusión de su campaña con Rusia. Dijo que está dispuesto a declarar bajo juramento sobre la investigación. Muchas gracias por acompañarme. Que disfruten mucho del fin de semana. Y aquí los espero el lunes. Hasta entonces.